Todo okay. Tuyo, todo tuyo. ¡Qué emoción! Siempre quería estar en tu canal. ¿En serio? ¡Te lo juro! ¡Ay, sí! Es como que, no mames, estoy aquí. Ok, yay. Hola, changuitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi casita. Y el día de hoy, como podrán ver, un chango más tuvo el privilegio de entrar a tu departamento. Sí. Which, by the way, it's beautiful. Ay, sí, está muy bonita tu casa. Estoy súper feliz y emocionado porque por fin tenemos a Guavir aquí. Gracias a Dios. Pues para los que no lo conozcan de Chilipac, en este momento, pausita el video, van a su canal, se suscriben, lo estudian porque es de las pocas personas adorables de pies a cabeza que he conocido en este mundo del internet. Yeah. Yeah. Hello, my beautiful monkeys. What? Estoy muy emocionada de estar acá, la verdad. No siempre estoy en el DF, pero cuando estoy, tengo que estar. Ya sabes, y ahorita estoy donde tengo que estar. Hoy vamos a hablar de las cosas que nos cagan antes, durante y después del sexo. Que es son un poco muchos. Fuerte este video, pero al pito pito y a la pucha pucha, como en algún momento alguien dijo, ¿qué fue, la tesorito? No tengo idea. No me acuerdo qué era. No, va a estar light, va a estar light. Porque son verdades, son verdades. Son verdades, es, sí. Son cosas de que si eres una chavita, escucha, no seas una urgidita, o sea, no. La vida es muy bonita, eso es una cosa normal que pasa, pero simplemente hay que hablar de los do's and don'ts de el sexo. Y que justamente tú acabas de decir una palabra que podemos arrancar perfecto con eso, que es la escucha. Y todo tiene que ver mucho con la escucha del otro, porque muchas sí. Veces por el acelere, como que nada más estamos fijados en nuestra propia necesidad y ajá. Nos olvidamos de la pareja, aunque sea encuentro casual. Completamente. ¿No? Tener relaciones yo creo que es algo súper, súper importante. No es cualquier cosa, no es por nada más sentir placer y divertirte. Piensa muy bien con quién lo vas a hacer, cuándo y dónde lo vas a hacer. Pero más que dónde y cuándo, con quién. Y que nadie venga a intenciarte o a obligarte, a orillarte a ese momento tan importante de tu vida. No. Cuando tú sientas que es el momento, lo vas a hacer. No, sí, totalmente. Y si estás del otro lado, o sea, si más bien es así de que tienes a la persona que te quieres echar, entiende que la otra persona debe tener su ritmo, claro. Sus maneras. Y los dos tienen que estar listos. Ajá. Y muchas veces para probar, o sea, te das cuenta de la química con los besos, ¿no? O sea, como que ahí, si no se entienden con los besos, no avances. Porque uno sabe cuando hay un beso como que muy forzado, no quieres llegar a segunda base con esa persona, créanme. Porque va a ser la cosa más awkward y estúpida del mundo que pueda ser. Sí, sí. Por favor, pónganle seguro a la puerta. O sea, si tú vives con tu familia, tu mamá, tus hermanas, etc., respeta tu hogar, ahorra un poquito si te quieres ir a donde sea que te tengas que ir para tener ese momento de privacidad, pero respeta tu hogar, no metas a cualquier persona, aunque estén todos de viaje, no lo sé. Digo, si te vale madres, que te valga madres, pero para mí y el consejo que yo les pueda dar, respeten su casa. Tu cuarto es un templo, no es un hostal, no es un putero. Que haya gente que se pregunte cómo es tu cuarto. Déjalos con ese morbo. Tu cuarto es tu templo, no lo ensucies. Porque además si haces eso la primera vez, ya luego no te van a tomar en serio y vas a... Ah, no, completamente. Ya entraron hasta ahí. Exacto, y tu cuarto ya va a ser un lugar donde todo el mundo... Ah, sí, el cuarto de Gabriel Guavi, ya lo conozco. No. Sí, luego no. El asunto de las sábanas, por ejemplo. Es horrible, no, sí, cuídense. Aunque vayas a fajar con esa persona, yo no sé si esa persona se baña, se enjabona bien, no, no. Un punto es ir al baño, ¿no? Porque luego hay banda que no va al baño a checarse, la zona que sea, aún sea la axila, o sea, de tomar desodorante, no importa. No importa, pero... Báñate allá paradito al lado del sí. Yo qué sé. Sí, porque hay luego olores que cargamos y que no nos damos cuenta y que nunca podemos prever y que pueden ser turn-offs muy caros. Y no porque apestes, porque estés gordito o estés flaquito, lo que sea, quiere decir que seas un asco, simplemente no. Tu cuerpo destila un poco más de sudor que otros cuerpos y pues todo eso puede arruinar una atmósfera muy bonita. Un cañón. Una vez, por ejemplo, me metí con un chavo guapísimo de pies a cabeza, pero okay. Traía un olor a sopé muy fuerte y por accidente su axila acabó en mi nariz y ay, se no. Acabó todo. Sin siquiera empezar, ahí se acabó todo. ¿Has vomitado? Sí, a ese le vomité. ¡No! Fue lo peor, lo peor. Pero supongamos que ya pasamos los besos, ya que todo está muy bien, que ya, exacto. Uh-huh. Ahora viene el durante. No acelerar las cosas, ¿no? No, no, o sea, no, 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 no. Yo sé, hay momentos donde de repente alguien está como gatita en celos, arañando las paredes por un poco de sexo, pero eso no quiere decir que a la persona que te agarres de objeto en ese momento, porque además no hay que agarrarnos a nadie de objeto, porque
tampoco está padre. Sí, no, qué asco. Como ese rollo de quererte saltar todo el proceso de seducción, que puede ser muy bonito, y de conocer el cuerpo del otro, y justamente escuchar o leer. Correcto. Sorprender para aprender, y para que justo en el momento en el que tenga que sucederse algo brutal, tómate el tiempo. Por más caliente que estés, tómate el tiempo. Yo creo que es el lapsus que te estás tomando, es la conexión que vas a tener con esa persona, y si no conectas, en ese momento es cuando usa la típica frase que sale en las películas: no estoy lista, no estoy listo. ¿Ya sabes? No lo hagas con cualquiera, no eres puta. Sí, yo, ya, tus puras experiencias conmigo, pero sí, una vez estaba saliendo con un chavo que me encantaba y okay. De repente yo me estaba guardando como el tesorito momento. Claro, final. Flor. Y ya quería así, yo así, no, espérate, estás queriendo saltar la parte que me gusta, porque luego es más rico, ¿no? Claro, la verdad. Misterio. Ahora, algo que no deberían de hacer, digamos que ya están ya, que ya tienen la conexión y todo perfecto, no seas atascada o atascado. Relájate un vergo. O sea, tranquilízate. No eres un muerto de hambre que nunca ha comido en su chingada vida. Yo entiendo a lo mejor que sea tu primera vez y quieras comerte el mundo, literal. No, date así como que crea que tú tienes experiencia. O sea, tranquilízate. Disfrútalo, es como si fuese el último chocolate en la faz de la tierra. No lo muerdas y te lo tragues. Sí, no. Simplemente saborealo. Y es que esas cosas te das cuenta desde los besos. Exacto. Cuando, si tú estás así de que quiero algo súper intenso, desde los besos te puedes dar cuenta. La persona se va a dar cuenta si tú estás atascada o no, muerta de hambre o no. Exacto. O simplemente pinche surgida. Tu misión, ya que estés descubriendo el cuerpo del otro, es encontrar su punto G. Cada quien tiene un punto en el cuerpo que le fascina. A lo mejor te gusta que te muerdan la oreja, por ejemplo, ¿no? O que el cuello, o que las costillas, o sea, nunca sabes. Cuando encuentres ese punto, hazte de ahí. Normalmente comienza en la cintura para abajo, a lo mejor comienza como por acá. Hay gente a la que le guste que le haga lo que sea a su Pikachu o lo que sea que tengas allá abajo. Es conocer a la otra persona y conocerte a ti, qué te gusta a ti, qué no te gusta, y decirle a esa persona, ¿sabes qué? Brother, no me toques la oreja, ya sabes, lo que tú quieras. Luego, hablar. A mí me caga que hablen. O sea, palabritas de repente está cool, pero ya... Que no tengas una conversación. No. O que no te pregunte cómo está tu mamá mientras te estás chingando. No. No, o luego la banda, hay banda de repente como muy insegura de, ay, pero si sí te está gustando, estás bien. No, me caga. O sea, es como de, por favor, en su chingada vida pregunten, ¿pero estoy bien? O sea, ¿lo estoy haciendo bien? No. Porque además, si no estás diciendo nada, las cosas están bien. Entonces, sí. A la banda con inseguridades, si llegaste a ese punto, suéltalo. Aunque no la estés pasando bien, cállate, respeta a la otra persona. A lo mejor para la otra persona eres lo mejor que se ha encontrado en su chingada vida, pero no externes tu inseguridad. Aunque sepas que la otra persona es una putita y se haya metido con 20, uno, no te metas con una persona que ya se metió con 20 porque te puedes enfermar. Es una cosa. Protección, no cometan la pinche mamada. No. Y no es nada más para el caso homosexual, es para todos. No, nada más los homosexuales se enferman. No, esto es para todos. Eso es algo muy importante. Sí. O de las chicas, de la típica pastillita del día siguiente. No. No confíen en la chingada medicina. Uh-huh. Para eso mejor no cojas. Por ejemplo, ¿tú qué opinas de las risitas? Así que de repente salen risitas. Pues es que depende de qué estén haciendo. Hay ocasiones en donde hay ciertas partes de tu cuerpo que están más sensibles. Y pues obviamente esas risas quieren decir que te la estás pasando bien. Te la estás pasando bien. Pero ya si es una risa cuando, o sea, digamos que no es una parte sensible, se está riendo, simplemente la persona a lo mejor se siente incómoda. Y cuántas personas no por nervios se ríen. Quiérate tú como persona y le dices, chinches, que tengo que checar si cerré el gas. Espérame. ¡Ah! O sea, lo que tú quieras, pero no sigas. Que yo peco mucho de la risita porque tengo muchos lugares donde me da cosquillas. Claro. Pero es el rollo de que me la estoy pasando bien y me he topado con banda que de repente se... ¿Por qué te ríes? Y yo, pues estoy de huevos, güey. O sea, sigamos, ¿no? Si te pregunta esa persona por qué te ríes, simplemente dile... ¿Qué? ¿Dile qué? Simplemente dile, no, sigue. No quiere decir que yo la haya implementado. Sí, pero no se malviajen tanto. No se malviajen, disfruten el momento, Digamos que estás con esta persona, te la estás pasando muy bien. Yo, personalmente, voy a entrar a ese cuarto y te voy a partir la madre, literal, si volteas a ver tu celular. Ay, sí, no mames. No mames. No. Deja tu puto celular 2 segundos y lo puedes... No me vipees. Deja tu pinche celular 2 segundos. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto a la otra persona. Allá sí, aunque te la estés pasando tú muy bien y simplemente quieras tuitear, I'm having sex, o simplemente I'm sky
fly high madres. No, algo que sí pueden hacer durante. Yo soy muy fan de las velas aromatizantes. Crean un ambiente muy cabrón. La música también es súper importante. La música, porque muchas veces es medio awkward, así como que el silencio, ya sabes. Pon Friends de fondo, lo que tú quieras. Yo les recomiendo Nicolas Jaar, por ejemplo. El otro día me puse un set list y te trae el ritmo, te lleva, es progresivo y es papá. A mí me gusta mucho el jazz. Ah, también es jazz. ¿Ya sabes? Sí. Ese típico jazz que te ponen igual en las cafeterías, así todas hipster. Y así como que jazz muy bonito y así como que indie jazz. Oye, ¿a ti te ha pasado lo del celular? No. Ok, qué bien, a mí tampoco, pero espero que a nadie le haya pasado porque sí está muy capaz. O sea, yo lo sé por una amiga. Y bueno, después, báñense. No estoy diciendo que se bañen justo después, porque el hecho de a lo mejor pararte en ese momento quiere decir, bueno, vas para afuera, ¿ya sabes? Ajá. Como que nada más te utilicé, no sé, ¿cómo lo ves? Sí, no, totalmente, y lo que quería decir tiene que ver con eso, o sea, la típica alguien tuvo el privilegio de venirse. Exacto. Y esa persona ya que se viene, de repente, que se dé la media vuelta y se quede, o sea, güey, güey, güey. Literal. No nada más te estás olvidando del otro, de si estuvo bien, de si la pasó bien, de si quería, porque también está el caso de que de repente no te quieres venir y queda padre. Pero pon tú, si es sexo casual y de repente que se den la vuelta y que lo hace tan impersonal, ¿por qué no decir, bueno, ya es sexo casual, vamos a cucharear rico? O sea, si ya estás entrando en el juego, ¿por qué no? Claro. No, 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 no tiene que decir que te vayas a enamorar de la otra persona o que no quieras ir al cine con la persona al día siguiente, pero no seas tan egoísta como para darte la vuelta y dejar al otro ahí. Pero esto se conecta con uno de los primeros puntos que dijimos. De hecho, el primero, fíjate con quién lo haces, porque desgraciadamente para hacer esto se requieren de dos personas y siempre de ley, así como 2 + 2 = 4 y China está del otro lado, siempre alguien se va a clavar. No seas un hijo de puta y no porque tú no tengas un corazón o tengas corazón de piedra, puedas coger hasta con un perro y decir, ok, yo sé que no me voy a clavar, piensa igual en la otra persona. Y nada, como ser sinceros y directo, a la gente le da miedo como comunicar y expresar y decir las cosas como son. Completamente. O sea, no hay bronca, está bien. Otra cosa que sí pueden hacer, pidan pizza. O ver una película, si no quieres cucharear, coño, cámbiense y ver una película, pizza night, todo perfecto, ya, y ya. U otra, esa, huir del encuentro. No, ya que terminas, exacto, todo bien y de repente, bueno, ya me voy, ya llego mi taxi o nos vemos otro día y te vas sin decir adiós. Sí, decentemente. No, no hagan eso, o sea, no porque ya vayas a acabar de, no mames, ya voy a acabar, déjame, voy pidiendo mi Uber. Sí, no chingues. No, no, no. Y a ver, para finalizar algo, así las cosas en tu experiencia que te hayan cagado. O sea, por ejemplo, a mí me caga cuando te bajas y ya casi casi que te están haciendo así. ¡No! Todos somos libres, tranquilos, todos. No, no. Si una persona te está dando todo lo que puede para que tú sientas bien, no nada más te quedes pidiendo, pidiendo y esperando recibir, no mames. Sé recíproco. Sí, del cadáver. No se ve. Ah, como que, ok, yo me acuesto y tú haz todo lo que quieras conmigo. Sí, mátame, no, mátame, ellos conmigo lo que quieras. Yo una vez tuve. No, tuve una situación como de, el güey era como un cadáver, o sea, por eso también me aburrí, porque así de güey tiene. Es que es eso, por ejemplo, si es una persona con la que sabes que vas a tener una relación, ¿por qué quemar ese cartucho tan pronto? ¿Por qué empezar tu noviazgo con esta persona teniendo relaciones? Si en nuestra primera cita voy a ser una puta, o sea, no chingues. Yo la verdad no creo que esté mal esperarse. Déjalo, deja que pasen, si es necesario, 5 meses, pero que existe ese, ok, ya soy novio, ese cortejeo, ese chin, ahora pasó esto, ahora pasó esto, ahora pasó. Es bonito, porque si no van a llegar al mes y medio y van a decir, ajá, ¿y ahora qué pedo? Nada más nos falta ir a coger Egipto para que hagamos algo nuevo. El cuerpo es como un envoltorio, así que hay que ir descubriendo poco a poco. Exacto. Y las emociones también. A mí la última vez me dejaron porque no quise aflojar tan rápido. Qué asco, bye, hijo de la chingada. Bye. Literal. Güey, lo más importante es querer al cuerpo. Por más urgido que estés, porque a todos nos pasa de repente de estar así hirviendo. Por más urgido que estés, quiérete, cuídate con agua fría. No te pongas hasta el huevo si ves que estás sensible, porque la puedes cagar y eso es muy. Y te vas a arrepentir. Muy cabrón. Sí. Pues bueno, changuitos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Denle like. Sí, acá abajito, suscríbanse, vayan al canal de Guavir. En algún video futuro pondré la colaboración que hicimos. Está muy padre, sí, quedó muy chistoso. No le vamos a decir de qué es, pero tiene que ver con yoga. Comenten acá abajo qué experiencia, qué tip, qué cosa a ustedes no les gusta, que a ustedes les encanta. ¡Yeah! ¡Fue increíble! ¡Wow!
Me encanta, Changuito, muchísimas gracias por ver este video, gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar acá. Como ya dijo Nico, aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales de mi canal, lo que sea. Y si eres un muffin y estás viendo esto porque lo compartí, le di like o lo que sea, suscríbete al canal de Nico porque a mí me gusta. Y toca muy bonito el ukulele, entonces suscríbete. ¡Bye! ¡Bye! ¡Los quiero! Todos somos changos, putos, putos changos. Todos somos changos, putos, putos changos. Baila, diviértete, goza.